Libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a Cara está en el aire. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, el paso donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy nosotros vamos a presentar un programa muy especial, porque se trata de un político muy especial, a quien nosotros tuvimos la honra de conocerlo en aquellos tiempos cuando estudiamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Desde ya, él demostraba que tenía una gran calidad humana, una gran capacidad de líder y además una inteligencia que muy pocos estudiantes y después muy pocos profesionales la tienen y la tenían. Y siempre se ha dicho de que, por ejemplo, el que activa en política es porque quiere llegar. Y quiere llegar significa alcanzar el poder, alcanzar una posición elevada de prestancia. Pero para eso uno tiene que ligar una serie de condicionantes, entre ellas la imagen, la calidad, la preparación y el don de entrega, entre otras y otras cualidades. Y él, a la persona a la que me voy a referir y a la que va dedicado este espacio de hoy, la tenía más que de sobra. Nos tocó pues lidiar en grupos diferentes en la antigua Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque él siempre fue de un grupo que representaba al Partido Revolucionario Dominicano de la época, y nosotros pertenecíamos a la izquierda. Y obviamente habían esos roces, había esas condiciones, esa falta de comunicación que caracteriza, por ejemplo, a grupos encontrados, grupos diferentes, que en el fondo no era tan diferente, aunque la izquierda de aquellos tiempos dista demasiado de la izquierda de esta época, lo mismo que del propio Partido Revolucionario Dominicano y de las otras organizaciones. Pues yo me refiero a Atuey de Cans. Atuey fue un brillante dirigente estudiantil. En mi opinión, y me tocó vivir a varios de ellos, es uno de los más elevados. Y tan así fue que salió de la universidad y siguió con ese entorno de líder de verdad. Entonces él fue un brillante dirigente en los predios universitarios, específicamente en la Universidad del Estado, la UAS, como ya graduado con máximos honores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Después hizo un doctorado en filosofía, que era su fuerte, en la Universidad Complutense de Madrid. Y fue el precursor, en su condición de dirigente de la Federación de Estudiantes Dominicanos
de aquella época, de muchos movimientos, entre ellos el famoso movimiento por el 50% para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, parecido a la lucha que después con los años vino con relación al 4% para la educación. Y Atué de Cans siempre estaba en la primera línea del combate. Si algo debe caracterizar a un político de verdad, cuál era su caso, debe ser la lealtad. Y Atué se caracterizó siempre por eso. Decía inclusive que su gran amigo el doctor José Francisco Peña Gómez, líder histórico también del PRD de la época, que mientras el doctor Peña Gómez aspirara a la presidencia de la República, él jamás aspiraría a ese cargo. Y fue leal a Peña Gómez hasta el último momento de la vida del máximo líder del PRD. Y es una condicionante sumamente extraña en nuestro ambiente político, porque aquí los grupos, a los internos, viven pues en un constante choque, en un pleito, una desavenencia que a veces ha creado problemas serios, inclusive hasta de muertos. ¿Y qué sucede? Que en el caso específico de Atué mantuvo su línea hasta el último momento de ser leal al amigo, de ser leal al líder. Y es muy lamentable que tanto uno como otro no lograron la oportunidad de eso, de cuál era su objetivo máximo como político, que es llegar al poder. Porque muchísimos problemas internos, a lo interno del PRD, evitaron que él fuera un poco más allá de lo que fue. Fue secretario general del PRD, presidente del PRD, y después en el gobierno del doctor Jorge Blanco, 82-86, fue secretario de la presidencia. Renunció antes de concluir el mandato del doctor Jorge Blanco. Era leal, fiel a sus amigos, cooperador, una persona que se interesaba mucho por cómo andan las cosas, cómo te sientes. Cuando había algún problema de tipo social, político, lo que fuera, se podía contar con él, porque era muy solidario. Inclusive, él tenía por norma algo que casi no han desarrollado los demás partidos, y es que a final de año, todos los años, él hacía un masivo encuentro en su residencia. Y yo en más de una ocasión lo felicité, le digo, pero qué capacidad de convocatoria tiene Atuey, cuánta gente, y de todos los grupos, no como algunos partidos que nada más le hacen un reconocimiento en esa etapa del año a sus seguidores, a sus militantes y cosas por el estilo. No, aquello era un gran abanico donde todo el mundo departía con Atuey, que además él se acercaba, conversaba, cómo se sienten y todo ese tipo de historias así. Tanto en la lucha estudiantil como ya en la lucha fuera del claustro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como político, fue un excelente líder. Tenía las condiciones para tal y tenía el don del respeto, pero es que era un tipo con base, con preparación, como para lograr lo que logró no solamente en el aula universitaria y en los corrillos universitarios y en las calles, sino que también lo logró en su partido, el Revolucionario Dominicano. Él finalmente se alejó de ese partido por las razones que ya muchos saben y las que hemos estado explicando, y logró él entonces fundar su propia organización, hasta que después vinieron los problemas que le dieron pues muchos inconvenientes en su salud, y ya lo demás ustedes lo saben. Hoy nosotros queremos rendir un bonito homenaje, un particular homenaje
a ese ser especial que casi no se ha repetido en la política doméstica, porque de buenas a primeras el oficio político ha dado un giro insospechado, que como decía un catedrático, el decano de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, que presentamos unos días aquí en este programa, y él hablaba de la diferencia de la política per se, o sea, de la ciencia política, y lo que es la política como oficio, como negocio, como pura charataerera social, donde con el paso del tiempo, ese oficio que Juan Pablo Duarte decía inclusive, que la política era la ciencia más elevada después de la filosofía. Y miren la situación, Juan Pablo Duarte y Díez era un gran seguidor de la filosofía. Y Atué de Cans, a propósito, era un doctor en filosofía. El hecho es que hoy yo quiero aquí compartir con ustedes, con un grupo de amigos, tanto de Atué como de muchos de nosotros, de la universidad hacia acá, que quieren dar testimonio con relación a la vida de ese gran luchador político, de ese gran revolucionario que fue el licenciado Atué de Cans Jiménez. Esto y mucho más, luego los siguientes mensajes. Egresado sobresaliente, maestro de maestros de la medicina dominicana. Cuando uno nace, uno viene unido por el cordón umbilical con la madre, y esa unión permanece durante toda la vida de uno, porque la madre es quien acaricia a uno, le da los primeros sorbitos de leche, y esa es la razón de mi emoción esta noche. Mi alma mater, mi segunda madre, por eso mi agradecimiento eterno a mi Universidad Autónoma de Santo Domingo. José Joaquín Puello, un hombre comprometido con los intereses de la nación dominicana. Él confía en la UAS. Yo confío en la UAS. Accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y, para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros.
¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica, para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. ¿La conoces? Primero lo planearon todo. Después invadieron su territorio. Quisieron borrar su historia, como si nunca hubiese existido. Tarde se desató el extremo. Los acusaron de terroristas. Los encerraron detrás de un muro. Mataron a sus hombres, mujeres y niños. Y aún así, no pudieron destruirlo. ¿La conoces? Se llama Palestina. Y ya casi no queda nada de ella. Pero su corazón todavía está latiendo. No permitas que deje de latir. Mi corazón con Palestina. ANNUR TV. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio.
Así me sentí el usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales. Para que trabajes sin preocupaciones. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Conocí a Toy de Can en la década de 1960 hasta el principio del 70, un poco más, en aquellas luchas estudiantiles, cuando nosotros los estudiantes nos sublevábamos contra toda esa política de maltrato, de opresión, de persecución, de represión, de liquidación a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y a través de los grupos estudiantiles, la Fragua, el grupo que representaba a los estudiantes de izquierda, el Frente Estudiantil Universitario Socialdemócrata, que representaba a los estudiantes del PRD, y otros grupos como la Juventud Comunista. Bueno, en esa lucha, ahí tuvimos la oportunidad de compartir el liderazgo con Atoy de Can, yo desde Fragua como secretario general y él desde el FUL como líder de ese grupo estudiantil. Y ahí vino la lucha del medio millón, aquella lucha histórica, legendaria, que nosotros los estudiantes, líderes estudiantiles, vivíamos permanentemente en las calles demandando medio millón para la UAS. Y ahí vino una situación de unidad universitaria, la familia universitaria se unió en lo que llamó el Triple C, que era un comité coordinador de la lucha del medio millón, donde estaban los estudiantes, los profesores, los empleados. Y Atoy, como era parte de lo que era el liderazgo estudiantil de la Federación de Estudiantes Dominicanos, asumió más bien gran parte de ese liderazgo. Y ahí nosotros nos enfrentábamos a toda esa policía represiva. Y bueno, fue un día muy peligroso, donde la vida de uno corría muchos riesgos, pero donde había todo ese espíritu de vanguardia, de lucha por la conquista de esta universidad, que había que defenderla porque había sido el único producto que se había quedado de la guerra de abril en manos de las fuerzas progresistas, el único espacio que había realmente que preservar. Y en ese marco de darle a los estudiantes una educación, una enseñanza democrática, una enseñanza donde los estudiantes pudiesen tener facilidades para accesar a la universidad, en esas luchas tan hermosa, tan heroica, vino también lo que fue la competencia. Yo desde Fragua, Atuey desde el FULS, ahí surgió entonces la situación que yo caí preso en esos años de lucha, en el año 1970, por estar luchando por el medio millón, caí preso. Y desde la cárcel se organizó, los seguidores míos de Fragua organizaron con el Flavio Suero, que era otro grupo de izquierda que se había desprendido de Fragua, que era del MPD, se organizó lo que fue el frente llamado Alianza de Acero, Fragua-Flavio Suero, que fue una unidad que se dio
del 14 de junio del MPD en Fragua para competir contra lo que era el liderazgo surgiente del Frente Estudiantil Universitario Socialdemócrata liderado por Arturo de Camps, que surgía como un gran líder en ese instante, y ahí competimos por la conquista de la Federación de Estudiantes Dominicanos, y fueron unas elecciones históricas, aquella del medio de Fragua, Flavio Suero contra el FUS. Yo desde la cárcel se me informó que había ganado Alianza de Acero, pero se creó todo una situación de crisis porque 13 votos decidían quién fue el ganador, Atuey o yo. Y yo de la cárcel y Atuey aquí, Atuey se le hacía mucho más fácil maniobrar y actuar, y yo estaba preso, no podía realmente tener esa facilidad, aunque mis compañeros, con Fervio Rodríguez a la cabeza, Guarau Viña, ese grupo de compañeros, hacía un esfuerzo para demostrar que la Alianza Fragua Flavio Suero había ganado. Bueno, finalmente el Consejo Universitario en su mayoría estaba integrado por profesores del PRD, y ahí cuando se llevó el caso le dieron la victoria a Arturo de Camps. Entonces, en ese sentido, entre Arturo de Camps y yo, a pesar de esa diferencia que tuvimos en la lucha estudiantil, siempre tuvimos realmente unas relaciones muy bonitas, de mucha hermandad, de mucha unidad. Recuerdo que cuando usted iba a esas giras internacionales cumpliendo sus funciones como líder juvenil del PRD, como también representante de la fe, siempre descansaba en Fulgencio Espinal, Chino Bujosa, Lorenzo, la dirección de la fe. Decían, ustedes son los responsables de mi ausencia de la dirección de la fe. Y él y yo siempre tuvimos realmente una gran empatía. Empatía que surgió mucho más, que se mantuvo mucho más de mi cárcel que de 4 años y mucho más de ahí, porque la esposa mía, ella quedó atrapada, admirada por Arturo de Camps por un hecho muy concreto. En esa lucha de medio millón yo me caí en una situación de debilidad muy fuerte, porque uno vivía en la calle todo el tiempo corriendo, poco alimentado, y tuve prácticamente una situación de crisis que se me imposibilitaba estar tan activo como antes, y estuve en cama. Y Arturo de Camps apareció un día a mi casa a visitarme, a verme qué es lo que pasaba, y ahí le dijo a mi esposa que contara con todo el apoyo de la federación y de él en lo personal. Y bueno, la esposa mía quedó admirada por ese estilo de actuar, esa solidaridad, esa hermandad, que a pesar de ser de grupos diferentes, él realmente no le daba mucha mente a esa situación de los aspectos ideológicos. Como joven, como líder, con mucha realmente potencialidad, tenía también un gran atractivo. Aloy era un joven muy elegante, tiene un gran atractivo con las jóvenes estudiantes que eran atraídas realmente por su liderazgo y por su condición de física. En eso realmente nos llevaba bastante a Tue en la conquista del voto femenino. Y en ese sentido también a Tue se le conocía como un aspecto negativo, que era un poco prepotente, un poco arrogante. A veces tenía expresiones así, pero eran parte de lo que era su propia personalidad de un joven que tenía realmente ya un liderazgo y que se sentía muy apoyado. Pero según fue madurando, esas posiciones que se le calificaban de arrogancia, de prepotencia, él las fue superando hasta que ya básicamente, porque hizo su militancia política, la transformó ya en lo que fue un líder ya, no solamente estudiantil, sino político. Ya eso era otro Arturo de Camps, otra personalidad, otra persona realmente en que se podía mucho confiar, por su carisma, por su humanidad, por su solidaridad. Y en ese aspecto, mi esposa también y él hicieron una gran empatía, y mi esposa fue parte de lo que fue su proyecto de partido, el Partido Socialdemócrata que fundó en su desprendimiento con el PRD. Bueno, y en ese sentido cosechamos una bella amistad. Por eso nos dolió mucho conocer la noticia realmente de su fallecimiento, enfermedad que la sufrimos mucho, porque mi esposa también sufría también de cáncer, y entre ellos había conversaciones sobre sus propias enfermedades,
se intercambiaban medicamentos y hacía, se daba ese tipo de relación entre ambos a nivel personal. Y cuando conocimos, la noche que murió Atuey, yo estuve en mi casa buscando papeles viejos y cosas, haciendo un trabajo que iba a hacer, y me encontré con fotos de él y documentos y la bandera del partido de él. Y le dije a mi esposa, vieja, mira, la bandera del Toro. Oye, y no había pasado. Y le dije, ¿y qué será de Atuey? Que hace mucho que no sabemos de él, a pesar que habíamos ido varias veces a verlo, pero los médicos le tenían impedida la visita. Y encontré esa bandera y le dije, ¿qué será de Atuey? Y mi esposa dijo, bueno, habrá que averiguar, a ver qué verificar, cómo así él. Y ahí a los pocos minutos me llama mi hermano mayor, Benjamín Bujoso, y me dice, Chino, murió Atuey. O sea, eso me causó mayor golpe, porque realmente como que fue quizá una señal de lo que ya uno sabía que podía venir, pero no tan pronto. Y ese fue el Atuey que yo conocí, realmente una gran persona, un gran líder estudiantil, un gran líder político también, porque supo mantener con mucha coherencia sus posiciones políticas, supo ser quizás de los líderes más coherentes en su principio, lo que llamaba la redención como un aspecto de principio. Un hombre, un peñagomista mil por mil, porque mantuvo siempre la antorcha encendida de la lucha con antirregresión que encabezaba Peña Gómez y el PRD, y murió apegado a eso. Incluso su última participación política en la campaña electoral, Atuey fue de lo que le dijo a los demás miembros de la oposición, líderes de la oposición, ustedes son culpables de lo que pueda suceder el 18 de mayo, porque yo le he advertido la necesidad de que nos unamos todos en un frente antirreeleccionista y ustedes no han hecho caso. Si Danilo gana, la responsabilidad es de ustedes. O sea, en gran medida Atuey fue en eso un visionario, porque él sabía que Danilo iba a ganar, pero también entendía que la oposición hubiera podido jugar un mejor papel en ese proceso electoral si hubiese ido unificada para enfrentar la reelección de Danilo Medina. O sea que Atuey fue una persona muy visionaria también, muy estratega, y en ese sentido hay que reconocerlo en mi aspecto personal como un gran amigo, un gran líder estudiantil, un gran dirigente político y sobre todo un gran ser humano. Bueno, estamos hablando hoy fundamentalmente de Atuey de Can, ¿verdad? Y estamos hablando entonces del movimiento estudiantil dominicano, porque no se puede hablar de Atuey sin hablar del movimiento estudiantil dominicano. No porque él fuera el primero ni nada por el estilo, sino porque tuvo una gran participación en su momento en el movimiento estudiantil, una participación, diríamos que bastante buena, y que es una participación que se pueden ver los resultados sin hacer mucho esfuerzo, o se pudieron ver en su momento, porque a Atuey le correspondió. Yo soy Guaró Viñas, creo que ustedes lo han, y fui secretario general de la Federación de Estudiantes Dominicanos por 2 años, por 2 periodos consecutivos. Yo venía representando dentro del grupo de Fragua, podríamos decir, Fragua era un grupo universitario que estaba compuesto por 3 partidos de izquierda, y Atuey pertenecía a una organización estudiantil que representaba prácticamente en la universidad en esa época el PRD. El PRD de esa época, de la gente que nosotros veíamos aguerrido en el PRD, y nosotros representábamos la izquierda en la República Dominicana. La FE realmente hubo desde su inicio, hubo participación de distintos pensamientos ideológicos desde que se fundó, aun cuando su presidente más importante de esa época fue Asdrúbal Domínguez, que era de nosotros, de izquierda. Como ustedes comprenderán, éramos jóvenes, que teníamos más impulso y energía que lo que podremos tener ahora, y lo que se llamaba la lucha ideológica, o sea, la lucha en los puntos de vista de que tenía cada quien, a veces primaba sobre cosas que estábamos de acuerdo todos. Había cosas que estábamos de acuerdo, pero entonces primaba la supremacía de la lucha política. Pero fíjense, el movimiento estudiantil, lo que es la UAS de hoy,
se lo debe en gran medida al movimiento estudiantil. Y debo decirle que la Federación de Estudiantes Dominicanos, que ahora muchos estudiantes en la universidad como que no le dan importancia, tal vez han tenido la culpa, muchos dirigentes, tal vez, bueno, eso habría que analizarlo. Pero la realidad es que nosotros teníamos un poder de convocatoria que estaba por arriba del 60% cuando estábamos en periodo de lucha. Y que había época que nosotros hacíamos, cuando venía un dirigente que no resultaba, que no tenía esa capacidad de convocatoria, nosotros teníamos que buscarnos la manera de captar a los estudiantes por muchísimos métodos. Y los grupos se lo captaban, igual que se lo captan ahora muchas veces, se lo captan ayudando a los que llegan nuevos. Usted va a la Universidad Autónoma, por ejemplo, usted ve un grupo ayudando, usted se va a inscribir y lo ayudan, ahora es de forma digital, pero antes era como una forma de, eran unos documentos, y entonces nosotros mandábamos a los distintos grupos a poner mesitas, muchas mesitas, y había siempre quien se preocupaba por ayudar a darte nuevo y cosas por el estilo. O sea que el movimiento estudiantil era necesario. Tan necesario es que nosotros ahora mismo oímos desplantes de profesores en medio de las clases y cosas de esas, que nosotros no se lo hubiéramos permitido a esos profesores. Y que no eran nosotros, sino que eran llevados al Consejo Universitario para que dijeran qué desplante hubo. Un profesor no podía estar enamorando a un estudiante. Así a la franca, como dice. Y esas cosas eran conquistas del movimiento estudiantil. Pero además el movimiento estudiantil tuvo mucho que ver con la reforma universitaria. En ese punto actuó y fue uno de los participantes en la reforma universitaria, porque le tocó en una época, su lucha estudiantil, le tocó una época que el estudiante tenía gran importancia. En los organismos de gobierno universitario había una tercera parte de estudiantes. Entonces en la universidad había un equilibrio, en la autónoma había un equilibrio entre el poder profesoral, la empleomanía y el movimiento estudiantil. No era que nosotros mandábamos en la universidad, ni que la izquierdita mandaba, ni que mandaba. No, era que había un equilibrio. Y había un manejo de todas las ideologías, de todas las formas de pensar, en la cual lo que se aprovechaba era lo mejor. Y así surgió esa universidad. Y hubo una participación inclusive de los estudiantes secundarios. El 9 de febrero del año 1966, ese 9 de febrero mataron 5 estudiantes y eran todos secundarios. Porque los estudiantes secundarios veían la universidad, primero estaban ligados al movimiento estudiantil de los estudiantes de la UAS, pero además de que veían ligado a esos estudiantes, ellos participaban activamente, los estudiantes secundarios, y esa era su casa, a donde ellos iban, donde ellos pensaban que iban a ir, unos se murieron, los otros siguieron y así. Entonces usted ve que aquí hay muchísimos intelectuales, profesores en todas las universidades, que son gente que estuvieron en la UEL, que era la organización más importante que tenían los estudiantes secundarios y que cogió mucha lucha con el gobierno de Balaguer. Porque la universidad representó en su momento y todavía pretende representar para algunas personas una institución que lucha por la soberanía nacional. Hay que recordarse que cuando la reforma universitaria fue posterior a la Guerra de Abril, a una invasión norteamericana que había. Entonces el pensamiento se resaltaba, toda la lucha histórica a través de todo el tiempo del pueblo con los imperios, porque el mundo lo que ha estado es manejado por los imperios, ahora el norteamericano fundamentalmente, pero antes hay esa, bueno, hay que revisar la historia universal. Desgraciadamente aquí no hay métodos pedagógicos correctos, aquí hay una historia universal que está escrita de determinados ángulos y hasta una historia nacional escrita de determinados ángulos. O sea que no es los ángulos de la gente que lo escribe. Entonces es importante, cuando vayamos a hablar de Atué, tenemos que recordarnos inmediatamente de las luchas del movimiento estudiantil. Por ejemplo, al grupo Fragua, que era el que nosotros estábamos, estaba el Chino Bujosa, en ese grupo, fue que le correspondió en la asamblea del 2
de septiembre de 1967, convocar a los profesores, a las autoridades universitarias de la empleomanía, a la lucha por el medio millón. Lucha que se comenzó en esa época, que se cogieron muchísima gente presa, que llevábamos la guagua con un letrero que decía lucha por el medio millón, que era una voceadera por todos lados, que hubo muertos, y lucha que se descontinuó porque hubo un desbarajuste, vamos a usar esa palabra, dentro del movimiento de Fragua, que era el que era que predominaba en la universidad. Y entonces fue continuada luego por Atuey de Can con el grupo de con predominancia, porque ahí luchábamos todos juntos. Estamos hablando de predominancia, de la dirección, con la dirección del grupo del PRD que estaba dirigido por Atuey de Can. Buenas noches a todos los dominicanos y dominicanas que están escuchando y viendo este magnífico programa que tiene como fundamento principal tratar sobre un hombre extraordinario que acaba de morir, como fue el compañero Atuey de Can Jiménez. Un ser humano de esa calidad y un combatiente, un luchador de esa naturaleza. Es un ejemplo que debe de ser imitado por toda la juventud y por todos los hijos de esta tierra bendita que aspiran a construir una República Dominicana diferente, una República Dominicana honorable, digna, limpia, transparente, como lo quiso Juan Pablo Duarte y los grandes batalladores de la República Dominicana. Atuey de Can Jiménez desde niño prácticamente incursionó en la política y buscó la manera de ser útil en las lides revolucionarias. Yo recuerdo que teniendo él 13 o 14 años en Cotuí, fue ya con su papá fundador del PRD en el 1961. Y este joven comenzó a organizar hombres y mujeres en los barrios. Y los viejos los respetaban y los jóvenes lo querían. Tenía ya condiciones de liderazgo desde un primer momento. Cuando Atuey y su padre, que se hizo, que era diputado, y un hombre de muchos principios, un hombre de honor, que siempre se recuerda simplemente que fue violinista y fundador de la Sinfónica, siendo lo principal para él haber participado en la constituyente de 1963, donde brotó la revolución luego para defenderla, porque esa fue la constitución más digna, más clara, más limpia y transparente que ha tenido en toda la historia la República Dominicana. En esa constitución, de aplicarse, se prohibía de manera absoluta y se evitaba la corrupción. Se trazaban los lineamientos para que los campesinos tuvieran tierra, tuvieran vivienda, tuvieran escuela, energía eléctrica, salud. Se creaba una vida diferente en toda nuestra tierra. Atuey comienza en esa forma, aplicando los conocimientos de su padre, de la Constitución de la República, llevándolo a toda la juventud, no solo del Partido Revolucionario Dominicano, sino también del 14 de junio y otras organizaciones. De manera que eso lo convirtió en un líder extraordinario, que comenzó a desarrollarse y a crecer en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, bañado en sangre, golpeado de manera sistemática, perseguido de manera permanente, y se fue convirtiendo en un hombre que era una roca, un hombre de acero, firme en sus propósitos,
leal siempre con los mismos, hasta convertirse entonces ya dentro del Partido Revolucionario Dominicano en un líder de condiciones presidenciales, aún siendo muy joven. Todo el mundo recordará un pasaje histórico, si se quiere, cuando don Antonio Guzmán Fernández, presidente de la República Dominicana, lo nombra jefe de la Voz Dominicana. En un momento determinado habían algunas personas de izquierda que querían hablar y por alguna razón don Antonio se opuso y él inmediatamente dijo: venga a buscar su cargo porque aquí hay libertad de expresión de palabra para que todos los hijos de la tierra dominicana puedan expresar lo que quieran, de derecha o de izquierda. De manera que tuvo un temple, demostró ser un político que respeta a la sociedad en su conjunto. A partir de ahí, todo el mundo conoce la gran lucha que tuvo que librar para ayudar a Salvador Jorge Blanco a ser presidente de la República Dominicana. Y lo logra. Se le nombra secretario de Estado de la Presidencia. Y desde allí era tal y tan grande su actividad que por lo regular la gente opinaba que era usted el presidente. Que a usted era, lo que a usted dijera, eso era lo que se hacía. Porque ciertamente estuvo siempre actuando, introduciéndose en los compromisos sin miedo. Y eso lo fue llevando a formarse en un hombre que era la esperanza nacional. Tanto Juan Bosch como Peña Gómez tenían en él un faro de luz. Pero Atuey era un hombre vertical en sus propósitos, firme en sus ideas. Y por eso cuando se produjo aquel cisma, aquel enfrentamiento entre sus dos líderes, Juan Bosch y Peña Gómez, se dio cuenta que el que tenía la razón era José Francisco Peña Gómez. Y se puso a su lado. Y se puso a su lado de una manera clara, porque Atuey de Camp Jiménez estaba en Francia estudiando, completando unas materias que tenía que llevar a cabo para cumplir con un curso nuevo que estaba realizando. Sin embargo, tan pronto el doctor Peña Gómez lo llama y le dice: Atuey, te necesito. El profesor Bosch ha abandonado el partido. Necesito hombres como tú. Y él no vaciló. Inmediatamente abandonó las tareas que estaba haciendo, que eran propias de él, y vino entonces a servirle a José Francisco Peña Gómez, porque entendía que le estaba sirviendo a la República Dominicana. Entonces, el compañero Atuey, en un momento determinado, cuando José Francisco Peña Gómez ve la necesidad de formar el bloque institucional, porque ya estaba siendo desconocido su liderazgo dentro de la organización, porque el compañero Jacobo Masluta estaba creciendo demasiado y absorbiendo. Entonces, cuando Peña Gómez forma el bloque y dice que el PRD quedaba congelado, que iban a funcionar por un lado el PRI, y por otro lado, el BIS. Entonces, Atuey de Can Jiménez, independientemente del amor, el respeto hacia Peña Gómez, le dijo: no, el PRD no es nevera para congelarse. Y sin faltarle respeto, ni mucho menos, se atrincheró en lo que le decían el búnker. Entonces, el doctor Peña Gómez se da cuenta en un momento determinado que Atuey tenía la razón, que no había que congelarlo, sino que por el contrario, darle, iluminarlo y darle fuego para avanzar y combatir. Entonces eso lo hizo el compañero Atuey de Can cuando Peña Gómez le dijo que se había equivocado y inmediatamente se integraron. Entonces Atuey de Can, luego, ya cuando Hipólito Mejía aspira a ir a la reelección,
siendo presidente de la República. Antoine de Caen era el presidente del partido. Y como tal, para legalizar la aspiración reeleccionista o presidencial de Hipólito Mejía, tenía que ser firmada por el presidente del partido y el secretario general. Cuando le llevan el documento a Antoine para ser firmado, entonces Antoine dijo: prefiero que se me rompan las manos y los dedos antes de violar un principio sagrado como es el de no reelección en el partido. Y de ahí viene entonces que se forma un movimiento que ahora todos están lamentando de haber participado en el mismo, con la finalidad de expulsar a Antoine de Caen, y no lo pudieron expulsar porque Antoine hábilmente inmediatamente se abandonó el partido, se fue. No necesariamente que renunciara, se fue. Y formamos entonces el Partido Revolucionario Socialdemócrata, que es en el que murió. El partido que tuvo el dolor de ver a un hombre de esa naturaleza morir en su seno. Usted está viendo...